No es cierto, señora. Eso no es cierto. No, yo le pedí 3 collares, 10 cadenas y 10 amuletos. ¿Sí? Señora, ¿para qué seguimos alegando, hombre? Mándeme lo que le estoy pidiendo y ahí muere. ¿Sí? ¿Sí? ¡Claro! ¡Claro! Por supuesto que le voy a pagar. ¿Disculpe, cuánto cuesta? Ah, pero ¿cómo será usted terca, hombre? Bueno, que usted no me conoce, yo nunca he dejado de pagarle. Bueno, claro, si me quiere ver la cara de... Pues le doy 10,000 pesos por cada uno y... Pero ni un quinto más. ¿15,000 pesos? ¿Qué? Señora, ¿eso es inmoral? ¿Usted cómo cree que...? Ay, Dios. Ay, señora. Bueno. ¿Qué cuánto cuesta? 10,000. No, digo, 60,000. ¿Qué? No, señora. No, ¿cómo 60,000? No, yo no estaba hablando con usted, hombre, estaba hablando aquí. Bueno, señora. ¿60,000 pesos, verdad? No, ese no cuesta 60,000 pesos. Oiga, ni crea que me voy a dejar que me cambie el precio como la persona del teléfono. Usted me dijo 60,000 pesos. No, lo que pasa es que ese no cuesta nada, es gratis. ¿Cómo gratis? ¿Por qué? Pues es que son los de promoción, los tenemos para hacer clientes. Tú sabes, amigos, ¿no? Ajá. Muchas gracias, pero prefiero pagar por mis cosas. Ay, ¿de cuándo acá los cantantes no aceptan regalos, eh? Siempre reciben cosas de sus admiradores, ¿no? ¿Me conoce? ¿Dónde me ha visto? Más bien, ¿dónde no te he visto? Sales en el periódico, en las revistas, en la televisión. Bueno, es más, acabas de sacar tu primera LP, ¿sí o no? Sí. Es más, fíjate, ¿cómo va la que cantas este? Soledad, ta-ta-ta-ta, malita. ¿Qué te parece? Oiga, tiene muy buena voz, nunca he pensado en ser cantante. No, para nada, eso no va con mi personalidad. Me llamo Julio Aragón, háblame de tú, ¿quieres? Mira, este sí tiene un precio. Sí, me lo puedo imaginar. ¿Cuánto cuesta? Pues, un café, una ida a bailar, cualquier cosa. Muy amable, pero no lo puedo aceptar. Bueno, yo sé que tienes muchos compromisos y quizá por eso pues no podamos vernos, pero quiero que te lo lleves. De esa manera me hará sentir bien. Bueno, muchas gracias. Mira, para que no sea gratis, te invito mañana a un lugar en donde voy a cantar. Es una fiesta que le da mi papá a mi hermana por su cumpleaños. Toma, esto te sirve como invitación. Oye, tu papá es un productor de cine, es este... Roberto Mondragón. Oye, tú sí que estás bien informado. Bueno, ya me tengo que ir porque mi hermanita me está esperando en el coche. Oye, pero ¿a qué horas va a ser y en dónde? En los estudios centrales, a las 8. Gracias, adiós. ¡Oye! A ti te ha venido a buscar. El libro de las almas en pena. Lo tienes que leer. Ahí encontrarás la salvación. Ay.
¡Ramón! ¡Óscar! ¿Dónde estás? ¡Ven acá! ¿Qué pasó, don Roberto? ¡No me saque! Está usted en la bodega de efectos especiales. Siempre con tus tonterías, ¿no? Lo que deberías de hacer es preparar buenos trucos para mis películas y no andar con estas cosas. Ay, don Robert, ya va a empezar. Soy su mejor elemento, no lo puede negar, ¿o sí? Sí, cómo no, sí. Mira esto. Esta muñeca la voy a utilizar en mi próxima película. Y me encontré a Tania jugando con ella allá afuera. Guárdala tú. Ya sabes que estas cosas no me gusta que anden rodando por ahí. Bueno, ¿ya todo está preparado? Claro que sí. Precisamente lo del fantasma es uno de los efectos especiales para la fiesta. ¿Quiere verlo mejor? No, prefiero esperarme hasta la fiesta. Aunque ya sé de qué se trata, de todas maneras me quedo con las ganas. Si todo sale como lo hemos planeado, esto va a causar una gran impresión entre los invitados. Pero eso sí, Ramón, nada de bromas pesadas, ¿entiendes? Ay, no se preocupe, jefe. Todo va a salir bien. Todo será como si fuera una película para niños. Más te vale, Ramón. Más te vale. Bueno, los invitados van a llegar como a las 8 de la noche. Pero yo quiero que tú llegues 2 horas antes. No se preocupe, jefe. Todo va a salir bien. Esto será una gran fiesta de terror. Sí, cómo no. Hijo. Quedas advertido, ¿eh? Todo va a salir bien, todo va a salir bien. ¡Vamos, niños! ¡Se nos hace tarde! A nadie. Ah, bueno, métanse al coche ya. ¿Qué pasa ahora? Es que sin la máscara se asusta. Payasa. Van a tener que aguantarse y soportar mis palabras, ¿eh?
No los voy a aburrir mucho. Bueno, ante todo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a venir a esta fiesta que, como ustedes saben, la hago en honor de mi hija Tania, que hoy cumple 7 años. Les prometo que esta noche va a ser inolvidable. Va a ser una fiesta sensacional, diabólicamente sabrosa. Pero antes de dar inicio a las sorpresas, quiero que me permitan, por favor, darle un regalo a mi hija. Hijita, esto que te voy a dar es algo que tu mamá siempre quiso que tú tuvieras cuando ella vivía. Son 7 monedas de plata que representan cada uno de tus cumpleaños. Y como ya estás en edad de cuidar tus cosas, por eso te las entrego ahora, esta noche aquí delante de todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 monedas. Bueno, pues como lo prometido es deuda, la primera gran sorpresa es esta. Para mí es un gran orgullo, un motivo de gran satisfacción presentarles a ustedes a una gran artista, estrella de mi próxima película, mi hija Mayra, que cantará para todos ustedes. Yo creo que todos nosotros también. Entonces ahora me toca a mí presentarles la nueva sorpresa de esta noche. ¡El pastel! ¡Ah!
cómo no. ¿Tú crees que yo me puedo perder todo esto? ¿Me invitas a tomar algo? Sí, claro. Tania va a partir su pastel. ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¿Pero cómo es que te cortaste, mijita? Ven, te voy a curar. Sígueme. A ver, mijita. Pues, ¿qué pasó, ¿Cómo te lastimaste? Mira nada más. Oye, ayer vi a tu hermana jugar con una muñeca. ¿No la tienen por aquí? No, no creo. Ah, es que mi papá la iba a usar para una película y en la mañana se la quitó a Tania. ¿Pero qué, te gustan las muñecas o qué? No, por supuesto que no. Lo que pasa es que me pareció que es muy antigua y me llamó la atención. Mira la brujita más bonita. Mira la casa. ¿Por qué no te fijas, mijita? A ver, con tu dedito. Aguántate un poquito, a ver si no te duele. Antes de que llegaras tú, mi papá dijo que yo iba a ser la nueva estrella de su película. ¿Qué te parece? Pues padre, ¿no? ¿Por qué se fue la luz, Ramón? No sé. ¿Cómo no vas a saber si tú eres el responsable de todo eso? ¿Cómo a esta hora sucede esto? No, ¿no sería algún aparato que dejaste mal conectado por allí? Yo creo que fue un apagón general. Trucos y payasadas.
cuídate mucho. Bueno, la policía va a encontrar al culpable. Pero bueno, te agradezco mucho que me hayas llamado, ¿eh? Siempre es bueno saber que se cuenta con buenos amigos. Sí, gracias. Por supuesto, les voy a dar un beso de tu parte. Adiós. Vamos a ir a los estudios a esta hora. Ayer te vi con un tal Julio, el muchacho de la tienda, ¿o no es así? No tienes por qué meterte en mis asuntos, Tania. Pero bueno, ¿y él qué tiene que ver? Pues no mucho. Solo sé que está en los estudios. Lo vi cuando se escondió. ¿Estás segura? ¿Por qué habría de haberse quedado ahí? No sé, nada más digo lo que vi. ¿Pero segura, segura? Si no me crees. No,
de algún perro o un gato que tiró algo. ¡Mira! ¡Ahí están las monedas! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ay! ¡Ay, hola! ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo aquí? Es que a Tania se le olvidó el regalo que mi papá le dio en su fiesta. Qué bueno que las encontré. Si no me mata mi papá, son 7 monedas de plata. ¿Son de plata? ¿Me dejas verlas? No, porque mi papá me regaña. Tienen que irse de aquí pronto. ¿Pero tú qué estás haciendo aquí solo? Las preguntas tontas, Mayra. Corren peligro, todos corremos peligro. ¿Tania? ¿Dónde está Tania? ¡Tania! 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 Thank you.
vamos, Gil. Lo que necesito son las monedas de tu hermana. Pero ¿para qué las necesitas? No entiendo. Mira, ve para acá. Mira, ¿ves estas hojas? Estas hojas pertenecen a un libro antiguo de ritos y leyendas. En él habla de los sellos. Mira, de estos sellos. Un hombre me los entregó ayer, cuando te fuiste tú de la tienda. Sí. La muñeca de tu hermana está maldita. No sé de dónde la sacó. Pero, en fin, estos sellos son una especie de protección y le han de salvar la vida a la persona que los tenga en el momento que sea atacada por esa cosa. Yo sé que no es fácil que me creas, pero... Pero, ¿cómo te explicas lo de la barreta? ¿Y cómo te explicas que te convirtió en azúcar? Bueno, pero... ¿Y lo de las monedas de plata, para qué lo necesitas? Aquí dice que para terminar con un ser de esos, debes de tener un sello como estos, pero fabricado en plata. Nada más que hay un problema. Tenemos que derrotarla antes de que salga el sol, porque de lo contrario... ¿Qué? El alma de tu hermana será posesión de ella para siempre. Pues entonces vámonos, no hay que perder más tiempo. No, 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 tú te esperas aquí. Será más fácil que vaya yo solo. No, pero es que déjame... No te preocupes. Regresaré pronto.
Señor Mondragón, habla Juan, el velador de los estudios. Juan, ¿no te has dado cuenta de la hora que es? Lo lamento mucho, señor, pero no tuve más remedio. El auto de su hija está allá afuera. ¿El auto de Mayra? Hace unos momentos escuché unos ruidos y solo quise llamarlo para asegurarme de que su hija está en su casa. No es posible, ellas están aquí. Estoy seguro que ese es, señor. Ella en algunas ocasiones me lo ha dejado para repararlo. Bueno, espera. No vayas a colgar, ¿eh? No, señor. Mayra. Bueno. ¡Juan! ¡Tania! ¡Tania! Juan. Juan, ¿me oyes? ¡Juan! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no te quedaste donde te dije? Ya te dije que la cosa esa tiene miles de trucos. No debes dejarte engañar. No te preocupes, Mayra. Mira, todo va a salir bien. Hay que tener fe. Dios está con nosotros. Ay, ay. ¿Te sientes bien? Me duele aquí. Tienes una herida. ¿Qué fue lo que pasó? La cosa esa me agarró del hombro y casi me mata. Se está infectando. Necesitamos buscar la manera de curarte. Ay. Vámonos. Mayra, 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 Mayra. Mayra, Mayra, Mayra. Será mejor que me esperes aquí. Toma. Esto te protegerá. Regresaré pronto.
Thank you.
haces aquí? ¿Dónde está Mayra? No sé, debe andar por ahí. Vino a ver a su nuevo novio. Me dijo que la acompañara. Ah, deja que encuentre a tu hermana y esta vez me las va a pagar. Ven acá. En la camioneta de Ramón. Vámonos en ella. Así podremos encontrarla más rápidamente. ¡Mayra! Demonio, el muchacho está. ¿Dónde se habrá metido? Todo esto. Ven acá. Esta vez vas a tener que darme una muy buena explicación. ¿Me estás oyendo? Súbete a la camioneta. ¿Eres tú, Tania? Déjate de payasada. Se está agotando mi paciencia. Vamos, súbete. Pero es que, papá... Ya cállate. No estoy dispuesto a seguir escuchando más tonterías. O te subes a la camioneta o voy por ti. ¿Qué demonios está pasando aquí? Señora. ¡No, papá! ¡Cálmate! ¡Tienes que escuchar! ¡Deja que Julio te explique lo que está pasando! ¿Qué explicarme, ni que la... Yo ni siquiera conozco este... donde está Tania. ¡Yo le puedo decir todo! ¿Tienes 3 segundos para hacerlo? Pues más vale que me crea lo que le voy a decir. Sígame. ¿A dónde va este? Ven, vamos, papá, ven. Espérate. Vamos. Este tipo de criaturas son enviadas del infierno. Son almas que no aceptan haber muerto. Están celosas de los que aún vivimos y tratan de apoderarse de las almas más puras, más limpias, para hacer crecer su maldad, su poderío. Solamente un sello de plata podría acabar con ella. En el taller de efectos especiales encontré un aparato para fundir metales. Tal vez con ese... Mira, muchachito, yo no sé quién crees que eres, pero voy a decirte algo. Tal vez a ti te parezca entretenido el atacar a la cosa esa con tus mentados sellos, pero yo prefiero esto, porque es mucho más efectivo, ¿entiendes? Papá, quédate con eso. Tu hijita vas a permanecer aquí. Obedéceme, por favor. Voy a acabar con todo esto y a traer a tu hermana. Por favor, hijita.
Creo que tu padre no lo ha comprendido. No lo culpo. Te confieso que al principio a mí también me costó trabajo creerlo. Vamos, no quiero perder de vista a tu padre. ¿Estás bien? ¿Dónde está Mayra? Pues la cosa esa se apoderó de ella. ¿Qué diablos dices?
Por favor, no hay tiempo que perder. En la pared de la fuente hay 7 monedas incrustadas. Tenemos que encontrar la manera de sacarlas de ahí. ¿Monedas? ¿Qué monedas? No más preguntas, don Roberto, por favor. Escúchame. Y si quiere salvar a sus hijas, haga lo que yo le digo. ¿Cuál es el problema? Si lo que quieres son estas monedas, ¿por qué no las arrancas? ¿Lo quiere intentar? ¿Qué diablos pasa? Creo que estoy empezando a entenderlo. Si esto es una fuerza del mal, solamente hay una forma de combatirlo. Pero para eso necesitamos algo... algo sagrado. Sígueme. Esta es la capilla del estudio. Los muchachos siempre tienen agua bendita aquí. Creo que esto nos puede servir. ¡Funcionó, don Roberto! Don Roberto, de esto depende la vida de su hija. Don Roberto, ya prendió. ¿Listo? Con esto vamos a salvar a su hija. ¿Pasó? Bueno, ya nada más falta sacar el sello del molde. Voy a tratar de arreglar este cortocircuito.
Julio. Julio. ¿El sello? Esto es don Roberto. Esto es el fin. Cuide de sus hijas. Deje que yo me encargue de esto. Tenemos que buscar la manera de que salgan de aquí. Vamos a la puerta, yo los acompaño. Vamos, vamos. Mayra, Mayra. Saca a Tania de aquí. Mayra. ¡No! 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 ¡Dios mío, no! ¡Hija! ¡Mayra! ¡Hija! ¡Dios mío, no! ¡No, no! ¡No es posible! ¡Mayra! ¡Mayra! ¡Maldita! ¡Maldita! ¿Por qué a ella? ¡Maldita! ¿Por qué a ella?
Quédate con tu hermana, hijita. No te muevas de allí. Julio. Julio, ¿estás bien? Ya pasó todo. Levántate. Ya pasó todo, Julio. ¿Qué?